another scene. You and me, we can make it happen. Not forever, babe. Hola, estamos aquí en la Plaza de Armas con los novios. Yo soy el sobrino, mi tío, y pude más que nada felicitarlo y contar una anécdota de cuando con Juanito nos poníamos a beber y me reventó el dedo. Me reventó el dedo, literalmente. Mientras nosotros nos tomábamos un copetito y mi tía dormía al lado de la... Al lado de la chimenea, calentita. Y no, pues todo bien. Aquí estamos con la familia. No sé si quieren hablar algo. Cualquiera que venga, no sé. Y bueno, nada que más que nada felicitarlo. Y nos vemos en la fiesta.
¿Aquí nomás? Por ahí nomás, por ahí nomás. Vamos, ahí nomás. Vaya. ¿Por ahí? Sí. Gracias. Y a Juan, que el día de hoy hizo que estuvieran todos presentes para ser partícipes de su celebración el día de hoy. Y que se le entusiasmo de tener. Desde ya le damos las felicitaciones a Juan y Carmen, recién casados. Adelante nomás, bienvenidos. ¡Eso, que vivan los novios! Vamos a proceder a que todos los invitados puedan ingresar a la carpa. Alegría, feliz por él también y porque él está haciendo su familia y bueno, la palabra sobra. Oye, ¿y cómo vio usted esta pareja? ¿Usted la ha visto crecer durante estos 6 años? Yo la he visto feliz, como todas parejas. ¿Y cómo se llevan ellos? Como todas parejas, feliz, pasan por alto, por bajo, pero santo, santo. ¿Hay harta sonrisa en esta pareja? Sí. Otras parejas pasan por bajo y por alto, pero yo feliz porque él está dando un paso más y pues ya le pido a Dios que sea feliz para siempre hasta cuando Dios venga por uno de los dos. ¿Y las metas? ¿Cómo las ha visto usted que han crecido ellos los dos luchando? ¿Cómo lo hacen? Apoyándose ambos, luchando por lo que ellos quieren tener. Ya están todos con sus copas en la mano. Están todos con sus copas en la mano, si me pueden que reluzcan esas copas. Y decimos, ¡salud por los novios! Esa es, vamos. Adelante nomás, ahí la fotografía oficial. Brindémosle otro aplauso a los novios, también brindémosle otro aplauso, esa es. Ustedes me digan nomás, procedemos con lo siguiente. Yo estoy feliz porque es mi hijo mayor. Bueno, ¿cómo lo viste usted en esta relación de 6 años? ¿Cómo lo he visto bien. Mi nuera, ya sabe que la quiero mucho. Y mi hijo, bueno, igual. Como padre, ¿qué consejo le podría dar a él respecto a un matrimonio feliz o de comprensión? ¿Qué le podría decir? Para mí, ojalá que ellos sean felices por algo que se casaron y tienen que respetarse ambos los dos y que Dios les dé más, mucha bendición. ¿Y qué le podría decir a su hijo usted? Que lo amo, que lo quiero. Él es todo para mí. Así para todos ustedes con cariño. Si se la sabe, la canta con nosotros, ¿ok? ¡Suena!
Sanguínea, pero sí de cariño. Bueno, una historia bonita, los muchachos han partido a poco, han crecido un poco juntos y todo. Y nada, pues las buenas y las malas. Ya hace años que estábamos esperando este matrimonio. Oye, ¿y cómo la viste este matrimonio? ¿Cómo ha estado la preparación de la novia? Nerviosa, nerviosa, pero feliz. Así que estamos todos muy contentos. Oye, bueno, ¿y ustedes cómo los visualizas tú más adelante a ellos como pareja? Proyectados, contentos, de la mano siempre, juntos. Y sí, proyectando su tema familiar, muchas cosas, muchos proyectos. Ellos tienen muchos proyectos y sé que los van a llevar a cabo. Hoy, ¿ustedes nunca le cuestionaron el tema de casarse porque nadie se casa ahora? No, porque en esta familia sí se casa la gente. Ah, ya. No, aquí esto lo estábamos esperando. Es decir, que vivan los matrimonios, porque ahí vamos. Ya, nos vemos. Ya, estamos listas. Estamos listas. Entonces todos girando. Eso. Oye, a la afortunada que se queda con el ramo, la hacemos pedir matrimonio hoy día mismo acá en esta carpa. ¿Qué dice la mamá de la novia? ¿Así vos pedís matrimonio hoy día mismo? Eso es, ya, a ver quién queda con el ramo. ¡Ay, que tiene que entregar el cuerpo y el alma, ella! ¡Eso, vamos a ver quién va a quedar con el ramo! Este lejos, vamos a ver quién va a quedar con este ramo. Hacemos pedir matrimonio hoy día mismo. Si no tiene pareja, le buscamos la pareja acá mismo también. Cuando se estaba bañando, mamita, yo lo llamé. Hay varios parejos solteros por ahí, así que le buscamos la pareja hoy día mismo. Ay, ay, ay. ¿Quién va a ser la ganadora?
Johnny está soltera con 29 años de edad. Vamos, tía, todavía. Eso, vamos. Oh, banqueando boca. Oye, la novia la quiere dejar la labura. Vamos. Oye, la chuta parece la novia. Oye, la vamos a hacer pedir matrimonio el día mismo. Y tiene que dejar invitado al tío. ¿Dónde está el papá de la novia? ¿Dónde está el papá de la novia? Oiga, ¿qué opina usted? ¿A la que quede con el ramo le sigo pedir matrimonio el día mismo o no? ¿La que queda con el ramo le sigo pedir matrimonio el día mismo? Ah, pero el papá de la novia. Bailando sin parar. Ya, tenemos a la bala. Tenemos afortunada. Oye, vamos a ir a entrevistar a la afortunada. Tenemos afortunada. ¿Cuál es su nombre, señorita? ¿Quién acompañar el día de hoy? ¿Cómo se me puede bajar un poquito la música? ¿Quién acompañar el día de hoy? No, segura. Segura que no viene a acompañar. Vengo de acompañante. ¿Quién es acompañante? Ah, entonces. De una amiga. ¿Cómo? Un amigo aquí. Se llama Vicky. ¿La sigo a pedir matrimonio entonces o no? ¿Qué dice? Ya. Necesitamos a Vilche que se pueda acercar al escenario. A petición del público. ¿Dónde está señor Vilches? ¿Dónde está Vilches? Vilches, ven para acá, el público lo está pidiendo. Ven para acá, hombre. Venga, no va Vilches. Está autorizado hoy día, venga, ¿no? Vilches. ¿Cómo? Ah, vamos, Vilches, el público te lo está pidiendo. Ya. Vamos nomás, si el público quiere. Ya, el público me acompaña. Vilche. Y ahí viene. Oye, es fácil. ¿Cómo? Es fácil. Oh, era lo que están diciendo aquí. Fuerte declaración, ¿eh? Ya, Ya, Vilche, venga acá. Ahí adelante, venga. Ah, si no se preocupe, si ahora después usted se compromete, ya es otra cosa. Aquí yo me preocupo de solo hacer esto. Ya, dama. Los micrófonos son todos usted. Usted le pide matrimonio a Vilches. Ya, Vilches. Cásate conmigo. Ya, Vilche. Eso. ¿Dónde están las cámaras? Que graben nomás ahí. Eso es. Vamos, Juanito. Ya, dale, Juanito. Dale con todo, Juanito. Gózalo, porque esta noche es tuya. It's a new day. It's a new life. Esta noche es tuya, Juan. Gózalo. Gózalo con todo nomás, Juanito. Esta noche es tuya. Esta noche es tuya, Juanito. Aprovecha nomás, Juanito. Esta noche es tuya. Oh, que lo su maestro. Estaba todo inspirado, Juanito. Siga nomás, Juanito, ahí buscando. Siga nomás buscando, Juanito. El que busca siempre encuentra. Siga nomás, el que busca siempre encuentra. Vamos nomás, Juanito. Adelante, Juanito. Adelante, Juanito. Busca nomás. Ahí no era, Juanito. El que busca siempre encuentra, ¿no? Puta que está difícil encontrar la liga, Juanito. You know what I mean.
Suélele nomás, mira, mira, como dice tu mami, ¿cómo, cómo? Mira, el papá le va a darle el apoyo. Que le ponga a mi hijo. Mira, que le ponga a mi hijo, hijo. ¿Usted le presta el auto? El auto ya está listo. Eso, Juanito, eso, el público lo está apoyando esta noche. Pues, ¿te cuesta, Juanito? ¿Qué le ha costado? Arriba, hijo. Primerizo. Primerizo. El primerizo, mi hijo. Vamos, Juanito. Cuidado con sacar los pedazos de pierna, hombre. Cuidado con sacar los pedazos de pierna, Juanito. Sí. Sin la mano, pues, Juanito, con la boca. Oye, fuerte ese aplauso para Juanito. Que la buscó, le salió la sorpresa por el camino. Ya. Ya. Destápese nomás, Juanito. Destápese nomás, fuerte el aplauso para Juanito. Oye, y ahora la pregunta del millón. ¿Qué le va a don Juanito? No llore todavía. No llore. Ah, descandeló. Escandaló. Ya, la pregunta esta noche. ¿Hay hombre soltero en esta carpa? ¿Quién la agarró? ¡Esa! Ya, baja un poquito la música, José. Bájeme la música, bájeme la música. Venga para acá, mi estimado. Venga para acá. ¿Cuál es su nombre? ¿Acompañado? Ando hoy día, ¿no? Ya, ¿dónde está el acompañante de Sebastián? ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde está el acompañante de Sebastián? Que venga para acá, por favor. Como buen hombre, tiene que ser arrodillado. Una propuesta formal. Ah, ya, ya. Esta es propuesta de pololeo, no de matrimonio. Así que me dijo que no le había pedido, así que... Ya, ya, música. Los micrófonos, todo suyo, maestro. ¿Qué no sé qué decir? No ha dicho que sí, no ha dicho que sí. El piropo, mi hermano. No, es que hacemos. ¡Arrepiéntete! El público, ¿qué dice? ¿Con piropo o sin piropo? Ya, el público lo pidió, no lo pedí yo. No importa. Sin censura. Sin censura. Ya, a ver. Aquí le vamos a preguntarle a los responsables. ¿Los novios no importa si es ordinario? No importa. Ya, no importa si es ordinario. Lo que te salga del corazón. Oye, ofrecen el secador. En el cielo que hay una rosa. El viento de rojo. Que cada vez lo decía, al menos de lo mundo yo. No, ¿Para cuánto más del nieto? De aquí a unos 10 años más, así que tiene que esperar. Oye, fuerte la... Ya está más o menos guascada. ¿Quién tiene así a medio filo? ¡Vamos a...